Hoy es lunes y tenemos las mejores noticias ocurridas durante el fin de semana en la zona del Rincón. Compártelas en tus redes sociales. Es el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. En la carretera León-Cuerámaro, a la altura de la comunidad La Muralla del Cadillal en San Francisco del Rincón, un hombre de 63 años perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga y del que no se tienen detalles. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Francisco del Rincón y León, así como de Cruz Roja de San Francisco. Lamentablemente, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a una grave lesión cráneoencefálica. Y seguimos con malas noticias. Esta mañana, Israel Vázquez, de 31 años, periodista del medio digital El Salmantino, perdió la vida a causa de impactos por proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió en Salamanca cuando estaba cubriendo una nota del hallazgo de restos humanos. Cruz Roja lo atendió y trasladó al hospital en estado grave, pero horas más tarde no resistió las lesiones y falleció. En Enlace Libre lamentamos esta sensible pérdida y nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeros del medio. En México, con la muerte de Israel, ya suman 136 periodistas asesinados desde el 2000 hasta la fecha, y solo este 2020 han sido asesinados 5. En calle Bosque de Coihue, en la colonia Real del Bosque, a causa de una veladora encendida, comenzó un incendio en un hogar en el que, aunque no hubo lesionados, resultó con pérdida total en las habitaciones, además de daños en varios muebles y herramientas. Tanto bomberos como elementos de seguridad pública y protección civil acudieron a controlar el siniestro. Ayer a la 1 de la tarde, sobre la calle Luis H. Ducoing de la colonia Valle del Sol en San Francisco del Rincón, un hombre fue perseguido por al menos 5 elementos de seguridad cuando se dio a la fuga al intentar inspeccionarlo. En este video se alcanza a ver que corre luego de estar escondido entre los muros de una construcción ya sobre la calle Altamirano, obligando a la patrulla a realizar maniobras para seguir su rastro hacia el estacionamiento del supermercado. Momentos antes se pudo apreciar cómo incluso estaban las unidades en sentido contrario buscándolo. Las autoridades señalaron que minutos después pudieron detenerlo y presentarlo con la autoridad correspondiente. Además, se presentaron varios accidentes en motocicleta durante este fin de semana. En Loma de Obrajeros, en la calle Malva de Purísima del Rincón, un joven de 20 años cayó de su vehículo y fue trasladado al hospital comunitario con posible fractura en uno de los brazos, mientras en la colonia Los Arcos de la misma ciudad, dos jóvenes de 20 años, una mujer y un hombre, fueron atendidos por elementos de Protección Civil luego de sufrir una caída mientras viajaban también en motocicleta. Ella fue trasladada al hospital. Al lugar de los hechos acudieron elementos de Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en la carretera Purísima Manuel Doblado, en el entronque de San Diego de Alejandría, un hombre de 60 años, en aparente estado inconveniente, fue trasladado para valoración luego de derrapar en su motocicleta poco antes de la medianoche, por lo que recibió los primeros auxilios de parte de elementos de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Emergencias. Y a unos pocos metros, hace tan solo unos minutos, sobre la carretera Purísima Manuel Doblado, una camioneta Ford roja volcó luego de que saliera del camino. Bomberos y Protección Civil de Purísima del Rincón encontraron el vehículo abandonado y sin rastro de lesionados. El derrame de líquido tuvo que ser neutralizado. Es momento de conocer tus inquietudes. Bienvenido a la cabina ciudadana. Un seguidor denuncia que le parece confuso que el señalamiento del límite de estacionamiento esté por delante del espacio de estacionamiento para personal del ayuntamiento en la calle Juárez de San Francisco del Rincón. Asimismo, nos reportan acerca del camino a San Bernardo, en Purísima, en el que hay un tramo muy largo sin alumbrado, y el cual consideran peligroso, pues ya ha habido varios asaltos. Este lunes se activó nuevamente el semáforo naranja de la reactivación económica. A decir de las autoridades en materia de salud, esto se debe por el alto número de contagios nuevamente por COVID-19 a la movilidad, pero también a que los ciudadanos no realizan las medidas de prevención necesarias para frenar la pandemia. Es por esto que, entre otras determinaciones tomadas por el municipio de San Francisco del Rincón, aquellos lugares en los que se había ya permitido la afluencia del 75% vuelven a ser del 50%, espacios y áreas de culto en 30%, balnearios, casinos y bares, cantinas y similares en un 20%. Los eventos al aire libre solo permitirán un máximo de 250 personas y lugares cerrados es de 150. Además, espacios públicos tendrán una capacidad del 50%. Además, las barberías y estéticas deberán trabajar únicamente con cita previa sin tener sala de espera.
Y ya que estamos hablando de los contagios por COVID-19, este es el acumulado al día de hoy. Suman ya 53.700 los casos positivos y ya son 3.609 defunciones. En San Francisco del Rincón son 1.175 los confirmados al día de hoy, 20 casos en investigación y 69 fallecimientos. En Purísima suman 428 los casos positivos, 20 en investigación y 29 defunciones, mientras que en Manuel Doblado ya son 238 los casos confirmados, 2 en investigación y 23 fallecimientos. Y fue inaugurada la pavimentación de vialidades de San Francisco del Rincón. En el barrio de Guadalupe fueron las calles Madrid segunda etapa y Camino Real también en su segunda etapa. Además, en la colonia La Ribera, las calles del Ángel y Cerrada del Río, con una inversión de poco más de 5 millones de pesos. El alcalde Javier Casillas señaló se busca mejorar las condiciones de sus habitantes y tener mayor accesibilidad. Ahora me siento más contento, más... Teníamos varios problemillas, estaba oscuro, había lodo, y ahora vamos a estar contentos porque va a haber luz, está pavimentado. Y en Purísima del Rincón también fueron inauguradas calles, como la Heraclio Bernal, segunda etapa en la localidad de Monte Grande, con una inversión de poco más de 2.5 millones de pesos, que va a facilitar el acceso a la primaria y al preescolar cercanos y que conectan con las colonias Valle del Rincón, Los Pinos, Parzón de las Américas y Álamos del Río. Mientras que en la comunidad de Carrizo de Rubios, la calle Álvarez fue entregada luego de una inversión de más de 800 mil pesos, que son parte del programa Servicios Básicos en mi comunidad. Y también en Purísima del Rincón, el pueblo mágico de Jalpa de Cánovas tiene ahora un convenio entre los 6 pueblos mágicos del estado de Guanajuato y la casa tequilera Corralejo. Esta colaboración público-privada busca difundir los atractivos turísticos plasmados en un mini kit con las diferentes variedades de productos de la marca tequilera en favor de la reactivación económica de la entidad ante las afectaciones por la pandemia del COVID-19. Esto según palabras del maestro Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado. Muchísimas gracias por arrancar la semana bien informado con nosotros. Te seguimos invitando a que le des like a la página, compartas esta transmisión con más personas y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que seas el primero en enterarte de lo que ocurre en la zona del Rincón. Por hoy, estás bien informado. A descansar. Esto fue Rinconexión. Nos vemos mañana. Que descanses. Excelente noche. ¿Ya probaste Yumi Express? Cada día nos entregamos para llevar hasta ti el antojo que quieres consentir. Llama Yumi. Envíanos mensaje y comprueba qué fácil es. ¿Y hoy qué te apetece?